Y siempre es triste cuando damos la noticia de algún robo, pero más aún cuando se da en una escuela. En este caso, es la segunda vez que delincuentes entran a robar en un colegio del barrio de Saavedra. Se llevaron cerca de 60 computadoras y tablets. Este es el informe. En el barrio porteño de Saavedra, y más precisamente en la escuela número 15 y en el jardín de infantes Pablo Picasso, la comunidad educativa denuncia robos, falta de luz y problemas de goteras. Cuando creíamos que ya la desidia la habíamos transitado y la habíamos vivido, porque la semana pasada estuvimos acá reclamando por las filtraciones que sufrieron tanto el jardín Pablo Picasso como la escuela número 15, en la madrugada del sábado hacia el domingo entraron a robar. Se robaron notebooks, se robaron tablets, se robaron dinero, el dinero de las familias que depositamos como cuota social de la cooperadora, se robaron parlantes, vulneraron todas las puertas, rompieron la puerta de dirección, rompieron nuestro buzón de cooperadora, y todo esto ocurrió en la madrugada, entre el sábado y el domingo. No estamos recibiendo demasiadas respuestas realmente. Sobre el tema edilicio, que son dos temas separados pero unidos, sobre el tema edilicio recibimos una respuesta del Ministerio de Educación diciendo que se va a hacer, está en el planeamiento la obra, pero recién la licitación en julio. Entonces en julio, de acá a julio todavía puede pasar, si en un mes y medio ya nos entraron a robar dos veces, las aulas se inundaron, no tuvimos luz, de acá a julio no sabemos qué puede pasar. Entonces nosotros lo que necesitamos es una fecha de comienzo de las obras, que la escuela sea un lugar seguro. En el perímetro poner cámaras para que si hay algún hecho de este estilo no se cuenten con las cámaras de los vecinos, que es lo que está pasando. Nosotros lo que pedimos es eso, más que nada.